Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, es una gran joya olvidada y una de las mejores pelis de aventuras del siglo XXI. Estamos hablando de que está dirigida por Steven Spielberg, creador de la mejor saga de aventuras de la historia del cine. En presencia de un dios. Y producida por Peter Jackson, quien hizo una de las mejores trilogías del cine. No mi divino poder. Tú sabes que con estos dos juntos, la peli va a tener calidad. Hijo de puta. Y el resultado final no decepciona. Para empezar, la animación. Creo que es la peli que mejor usa la técnica del motion capture, o captura de movimiento. Consigue darnos el realismo de una peli en carne y hueso, pero la espectacularidad que solo nos puede dar la animación. Tan solo mirad estos planos, son increíbles, con un Spielberg desatado que crea unas escenas de acción brutales. Personalmente, esta película me despierta mucha nostalgia, porque es el último referente de la técnica motion capture. Este tipo de animación fue muy popular en los años 2000, pero se extinguió muy rápido, siendo hoy en día únicamente usada para ciertos personajes como Thanos o King Kong. Pero a pesar de su corta duración, nos dio peliculones como Polar Express, Monster House y Cuento de Navidad. Y creo que es en esta peli donde mejor se explotan las capacidades que da esta técnica. Tan solo mirad el clímax. Es un continuo plano secuencia que fluye magistralmente y acaba con un parkour de Tintín espectacular. Además va acompañado de una banda sonora maravillosa, compuesta por... así... John Motherfucking Williams, el mejor compositor de la historia del cine. Si te humillas ante mí... La película se siente como una carta de amor a todo el cine de aventuras clásico, desde las pelis de piratas a la arqueología, pero modernizado con las tecnologías de hoy en día. Mirad los diseños de los personajes, son una fusión perfecta entre el estilo caricaturesco de Hergé y el mayor realismo posible. Parece que los personajes cobren vida de las páginas. Y hablando de estos, pasemos al guión. Los personajes están muy bien definidos y son súper fieles al cómic. La dinámica entre Tintín y el Capitán Haddock está muy bien trabajada y nos da momentos divertidísimos. No, en serio, el Capitán Haddock es un personajazo. Es un bufón, pero con un gran trasfondo por detrás, y consigue tener un brutal desarrollo a lo largo de toda la película. De hecho, me encanta el mensaje que da, ya que nos habla de cómo lidiar con el fracaso y las decepciones. Hemos fracasado. Fracasado. Siempre hay gente dispuesta a llamarte fracasado, frustrado, estúpido, borracho, inútil. Pero nunca te lo digas a ti mismo. Hay algo que necesitas saber sobre el fracaso, Tintín. Que no debes dejar que te venza. Nunca debes dejar de luchar, pase lo que pase. Y no hay nadie mejor para decirlo que el Capitán Haddock, que es alguien que no ha parado de recibir hostias por todos lados a lo largo de su vida. De hecho, me atrevería a decir que es de las pocas películas infantiles que se atreven a tratar el tema del alcoholismo. Creo que esta película podía haber sido el inicio de una gran saga de aventuras, ya que el final deja varios cabos sueltos. Lamentablemente, ni Spielberg ni Jackson se ven puestos en la labor de hacerla. Lo cual no entiendo, porque a la peli como tal le fue bastante bien en taquilla y en crítica. Pero esto ha provocado que pase muy desapercibida con el paso de los años. Yo espero que con el estreno del nuevo juego de Tintín, la rueda se empiece a mover otra vez y se animen a hacer una secuela. ¿Qué? ¿Puedo soñar, no? Porque hay demasiado talento metido y todos estos personajes tienen demasiado potencial. En serio, haced ya una secuela del secreto del unicornio. Hashtag, make... Secreto del unicornio, sequel happen, please. Y nada más, chavales. ¿A vosotros os gusta también esta película tanto como a mí? Si es así, dadle un muy buen like y nada más. ¡Viva Tintín! Y hablamos.